Dos. ¿Qué tal? Buenos días. Sean todas, todos bienvenidos a esta nuestra ya tradicional tertulia semanal en la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que está conmemorando, estamos conmemorando, lo cual me da muchísimo gusto, 25 años de su creación. No me refiero a la justicia electoral, que es más antigua, pero sí a este tribunal, la incorporación del tribunal de la justicia electoral al Poder Judicial de la Federación. Aquel famoso paso del famoso TRIFE a este, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A lo largo de estos 25 años, diversas personas han ejercido la función jurisdiccional en este órgano jurisdiccional constitucional. Y precisamente para, pues, compartirnos su experiencia como juez constitucional electoral, pues le damos la más cordial y gratísima bienvenida Al a doctor Navarro Salvador, quien en algún momento de su etapa profesional, de su vida profesional, desempeñó esta tarea durante 10 años. ¿Y qué mejor que precisamente a partir de su propia experiencia, de las vivencias, puesto que, y solo para quienes no lo sepan, pues don Salvador Nava Guzmán tiene una trayectoria relevante antes de ser integrante de la Sala Superior. Don Salvador Nava es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Iberoamericana y doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, con estudios de especialidad en Ciencia Política y Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid. Dirigió la Escuela de Derecho de la Universidad Anáhuac del Sur. Fue integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, integrante del Sistema Nacional de Investigación, así como de la Comisión Técnica del Grupo Oaxaca, que redactó la primera Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Intervino también en la implementación de los juicios orales y en la primera iniciativa para permitir la reelección consecutiva de legisladores. Como todos recordamos, don Salvador Nava Gomar integró la Sala Superior del Tribunal Electoral de este Poder Judicial de la Federación, donde, bajo su ponencia, se aprobaron 8.409 sentencias. Es decir, fue ponente en 8.409 casos o proyectos de sentencia. Al margen de eso, tiene una destacadísima trayectoria académica como profesor de diversas universidades nacionales, pero también extranjeras, la Universidad de Harvard, la Universidad Complutense de Madrid, la de Buenos Aires, en fin, ha intervenido también ante el Pleno de la Comisión de Venecia, del Consejo de Europa y en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, además de autor de diversos libros e infinidad de artículos especializados en las materias que resultan ser su pasión. Por un lado, sí, transparencia, acceso a la información, derecho electoral, derecho constitucional, en fin, solo para quienes no lo conocen, pues estos datos biográficos de don Salvador Nava, que además, y lo tengo que decir, si no reviento, diría alguien que conocemos bien, fue uno de los jefes a los que más aprecio y más respeto le he tenido en este tribunal, precisamente por no solamente la sencillez, sino la claridad y precisión de sus exposiciones. Don Salvador, sea usted muy bienvenido para compartirnos esa experiencia que, por otro lado, seguramente el magistrado Juan Carlos Silva Daya, también aquí presente y a quien le damos la más cordial bienvenida, pues formó parte de aquellas experiencias, de aquellos, y sigue formando parte de estas experiencias de este tribunal. Sean ustedes bienvenidos. Don Salvador Nava, adelante, por favor. Carlos, eres muy gentil como siempre, muy generoso con tus palabras, igual que lo es el tribunal, que es mi casa, igual que lo son todas las personas que trabajan ahí, en especial en esta ocasión me refiero, bueno, desde luego al Pleno de la Sala Superior y a la Escuela Judicial. Es un momento muy grato para mí, aunque déjenme poner un tono gris.
por la muerte del hermano de Manuel Fontanals, un servidor de la Escuela Judicial, que trabajó en mi ponencia y demás, y murió en la madrugada de hoy, y un pésame sentido. Yo conocí a Fernando, somos amigos de familia, y pues lo lamento muchísimo, caray, ¿no? Pero honremos la vida, ¿no? Los que estamos aquí, y honremos los aniversarios de las instituciones que siguen viva, que siguen vivas. Hay algunas voces que quieren cambiar al tribunal, yo no lo entiendo. O mejor dicho, ahora que gozo de plena libertad para estas tertulias académicas, de libertad de expresión, que no me obliga, digamos, la prudencia y la mesura que lleva el buen juez, ¿no? A quedarse callado muchas veces porque solo, pues no, como decía el barón de Briede, ¿no? Montesquieu solo habla por sus sentencias, pero bueno, pues sí. Me parece que no es correcto que esté pimponeando, digamos, las opiniones alrededor de lo que se dice por sus fallos o resoluciones. Yo creo que los que no entienden el papel del tribunal son aquellos que quieren reformarlo o referirse a él como algo costoso, como algo neoliberal, como algo que impide la democracia, y me refiero concretamente al presidente de la República, y soy dueño de mis palabras. Son muy delicadas eso. Los que estamos aquí, siempre suelo decirlo en estas charlas, porque además así lo considero, lo digo con respeto para todas ustedes, amigas y amigos y amigues, somos un poco bichos raros, ¿no? Es decir, estamos aquí reunidos un viernes hablando de justicia constitucional electoral, del 25 aniversario de un tribunal, es decir, somos parte de un gremio, no importa si es desde la altísima magistratura, como el señor magistrado Juan Carlos Silva, mi muy querido amigo, ¿no? De no sé de cuántas batallas, porque se fue, nos abandonó el malvado en la ponencia, para irse de magistrado a la sala regional, pero bueno, resolvimos juntos muchísimos, muchísimos juicios, ¿no? Hicimos muchísimas cosas buenas en pro de la judicatura. Decía, para no perder el hilo. Desde la altísima magistratura, los funcionarios de la Escuela Judicial, algunos abogados postulantes, algunos académicos, y todos los que están interesados en el tema, pues somos un gremio. Y somos un gremio relativamente reducido. Yo creo que bichos raros. O sea, si nosotros podemos hablarnos aquí de cosas que entenderemos todos, y si le platicamos al vecino, a lo mejor no lo comprende igual, ¿no? Es decir, yo creo que quizás el vecino no... Que no es abogado, politólogo, no está muy informado, no acaba de comprender, digamos, de qué versa la justicia constitucional. Y creo que en esos vecinos está el propio presidente, ¿no? La justicia constitucional es la autorreferencia que tiene la Constitución de sí misma, es el mecanismo que tiene para defender el propio contenido de lo que contiene la Constitución. Que lo primero es la democracia. Siempre repito esas definiciones que me marcaron en el doctorado, ¿no? Es decir, de lo que es el Estado constitucional, de lo que es la Constitución, y luego entonces, ¿cuál es el rol de un tribunal constitucional encargado de proteger las dinámicas democráticas, ¿no? Decían mis maestros, ¿no? Uno decía, el Estado constitucional no supone más que el intento de juridificar la democracia. Y es la Constitución la forma en que esa pretensión se verifica. Dice, con palabras lisas y llanas, la Constitución es la forma jurídica de la democracia. Es decir, esta democracia entendida como la voluntad del pueblo para ver cómo se gobierna, cómo son las dinámicas de la propia comunidad, cuando se ponen, digamos, en tela de juicio, se tiene que ir a una autoridad que tutele la idea de democracia en general y en particular. Y en términos específicos, digamos, por lo que hace a la democracia formal y varias partes muy importantes de la democracia sustancial, los derechos que conllevan, digamos, el propio ejercicio de la democracia, pues se necesita un tribunal límite, es decir, que no haya nadie por arriba de ellos, que garantice, digamos, el ejercicio de esos derechos, empezando desde luego pues, por el de votar, ser votado, participar libre y políticamente en las elecciones. Eso es lo que hace el Tribunal Electoral, y estamos celebrando 25 años de que es un órgano constitucional. Hubo varios intentos desde tribunales administrativos de legalidad y estamos en eso. Es importantísimo tener esa jurisdicción electoral. Y yo no mediría el trabajo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mi casa, a partir de años, sino a partir de sentencias, de derechos restablecidos,
de tutela judicial efectiva, de cuántas personas venían, ¿no?, a exponernos su problemática y le podíamos resolver. Yo vi a gente llorando desesperada, no es tirarme al drama, de las trampas que le habían hecho en un partido, en un municipio, en usos y costumbres. Varios me tocaron ver a las lágrimas, la impotencia, y pudimos regresar algunos derechos. Y es maravilloso, es maravilloso. La gente ve a los 7 magistrados de la sala superior, a los 3 magistrados de cada una de las salas regionales. A veces ve al secretario de Estudio y Cuenta o la secretaria que están dando cuenta o al secretario general de acuerdos. Y no saben, digamos, que es la puntita del iceberg, ¿no? O sea, arriba está lo que se ve de entrada, me refiero a las sesiones públicas, y vas bajando y hay una estructura de profesionales impresionante. Cuando me fui del tribunal dije que me quedaba muy tranquilo porque lo mejor del tribunal se queda ahí, que es el personal. Es una personal altísimamente calificado. Déjenme hablar de la suerte que tuve de toparme con la ponencia de mi antecesor, ¿no?, el magistrado Orozco, Jesús Orozco, buen amigo, Chucho, grandísimo jurista, todos lo conocen, y Juan Carlos Silva lo coordinaba, ¿no? O sea, ya tenían un expertise de muchos años, más de 10, haciendo sentencias electorales. Pues yo movía a mi secretario particular y prácticamente a nadie más, es decir, el que llegó ahí a aprender, fui yo, me sabía 2 o 3 cosillas por las cuales me nombraron, pero el expertise fuerte de la justicia, pues está en los que hacen las sentencias con las manos, ¿no? Y el magistrado Silva, pues no sé con quién hablará, porque yo tenía la ventaja de tenerlo a él, pero él no creo que tenga alguien que sepa más que él de estas cosas, ¿no? Es decir, la soledad de la decisión, digamos que la sufrirá más el buen Juan Carlos de lo que la sufrí yo, porque la tenía, digamos, yo tenía mi buen colchón, que era él, ¿no? Y después Mauricio del Toro y algunos magníficos juristas en mi ponencia, no quiero mencionar a más, solo los coordinadores, porque todos fueron espectaculares. Y sigo viendo algunos que eran niños, o sea, jovencitos o jovencitas, y ahora son juristas consolidados, ¿no? Carlos Ferrer, que tiene un importantísimo cargo en el INE, le decían el cachorro cuando yo lo conocí, porque llegó a ser el más joven de todos, ¿no? Su apodo es el cachorro. Y bueno, pues el cachorro ya tiene cachorritos a su vez y ha dado muchos frutos, también formado por Juan Carlos, ¿no? Ahora, creo que ha habido muchísimas tertulias, muchísima tinta ha corrido y se ha escrito sobre la importancia de la jurisdicción electoral. Yo le comentaba al señor magistrado Felipe de la Mata, con el que tuve el gusto de platicar el martes, déjenme hacer un comercial, en IntelliJuris, es un esfuerzo jurídico que estamos haciendo varios amigos, estamos el ministro en retiro José Ramón Cosío, está Sergio López Ayón, el exdirector del CIDE, está Pepe Roldán Chopa, un administrativista importante, Luis Pérez de Hacha y un servidor. Y ahí tengo un programa que se llama Democracia sobre la Mesa. Platicando con el magistrado de la Mata, le decía que acabo de vivir, bueno, hace un año y cachito, una cuestión traumática en mi vida, que fue una mudanza, feliz mudanza, pero nos redujimos y tuve que deshacerme de libros. Fue de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida, caray, ¿no? Es decir, pues no caben, o sea, es una cosa de física pura, ¿no? Y entonces, pues tuve que revisar mi biblioteca. Es algo que hago con regularidad, es como un tic, ¿no? O sea, ver lo que tengo, en dónde está y demás. A veces como que me relajo en eso. Antes voy a leer y busco un libro. Hay una teoría que dice que siempre te quedas con el libro de al lado, ¿no? O sea, vas por uno, pero le echas un ojo al de al lado empiezas a ojear y te metes ahí. Pero bueno, me di cuenta, lo digo con muchísimo respeto, que tenía muchos libros, aunque todos los libros son buenos y vale la pena quedárselos. O sea, mi criterio para deshacerme de algunos, hablando de los técnicos, bueno, era uno que estuvieran ya desfasados, ¿no? Y que no hubieran tenido algo así muy relevante. Y la otra es que nos solemos repetir mucho, ¿no? Me encontré muchas memorias del coloquio de tal materia en tal lugar, que era igualito al del, o muy parecido al del coloquio del siguiente año, con los autores muy parecidos que decían prácticamente lo mismo, ¿no? Claro, vuelvo a mi idea de que somos un gremio reducido, pues también hablamos de este tema y es fácil repetirnos, digamos, ¿no? Un amigo, cuando estaba yo más metido en cuestiones de transparencia antes de llegar al tribunal,
que le di la vuelta al país, hablando de transparencia cuando se estaban haciendo las primeras leyes. Le he dado varias, la verdad, varias vueltas al país, académicas, ¿no? Una con cuestiones de técnica legislativa, otras con cuestiones de interpretación constitucional, otra con cuestiones de transparencia y desde luego electoral, pues las más, ¿no? Le di unas, yo creo que unas tres vueltas al país cuando estuve en mi magistratura. Bueno, el caso es que me decía este cuate que era como testigo de Jehová, lo digo con mucho respeto para los testigos de Jehová, me refiero a los que evangelizan, ¿no? Que tocaba el timbre, ¿y quién? Oiga, vengo a traer este mensaje, porque decía lo mismo, digamos, en todos los lugares a los que iba, o algo muy parecido. Pero estoy haciendo esta reflexión porque, ¿qué les digo? Es decir, los criterios del tribunal, la evolución jurisprudencial del tribunal, la defensa de los derechos del tribunal, los que estamos aquí sabemos que ha sido brutal, enorme, capital. No tendríamos el sistema democrático sin el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No lo tendríamos. El que quiera ver la evolución del tribunal, yo les recomendaría el último libro sobre ello, que es, aquí lo tengo además, y por cierto, me encontré al magistrado Silva en un café. A mí me gusta la bohemia y de repente me voy a alguna terracita de esos barrios sureños, así un poco a Coyoacán, pues, o a la Condesa o a la Roma. Muchas veces me voy solo, o aquí en Polanco, donde está mi despacho, a una terracita a leer, tomo un café y lo disfruto enormemente. Y este de justicia electoral principialista del magistrado de la Mata es una cosa espectacular. Me refiero que analiza, digamos, la evolución de la filosofía jurisdiccional del tribunal, ¿no? Para que quiera verlo, creo que es un gran ejemplo. Lo que ha publicado el propio magistrado La Mata, lo que ha publicado Carlos, lo que publica la escuela. Pero no voy a venir aquí a hablarles de lo que hacen ustedes mismos. O sea, me parece un poco repetirnos, ¿no? Y no creo que valga la pena verme el ombligo aquí enfrente de ustedes con el espejo, digamos, de mis colegas. Entonces, déjenme platicar algunas de las experiencias personales, porque la gente desconoce. Así como no sabe que hay casi 2,000 trabajadores en todas las salas del tribunal, que en cada ponencia hay 40, que todos trabajan mucho más de 40 horas, que la presión que hay antes de las sesiones es insoportable, que la tensión que viven las magistradas y los magistrados con el coordinador de ponencia es menor, aunque es mayor la responsabilidad porque se firma, que la que tiene el propio coordinador de la ponencia, que tiene una presión menor que la que tienen los secretarios de estudio y cuenta, que le dice, está mal ese criterio, hazlo así, apúrate, sácalo y demás. Es decir, esa gran maquinaria que es el tribunal, es una tortillería enorme, digamos, ¿no? En donde además se evalúa cada una de las resoluciones, cada una de las tortillas, si me permiten, se me ocurrió ahorita esta idea, un poquito simplona y vulgar, pero es brutal la maquinaria, no se detiene. Y cada una de las piezas que están ahí son de altísimo nivel. Hoy en la mañanera estaba viendo al presidente comparar su salario con el del magistrado presidente Reyes y con el del presidente, consejero presidente Córdoba del INE. Es una tontería absoluta. Absoluta. If you pay peanuts, you got monkeys, ¿no? Dicen los americanos. Tú pagas cacahuates, tienes changos. Yo creo que está bien remunerado, yo creo que está bien remunerado y yo creo en la buena remuneración del servicio público. Pero les voy a dar les voy a decir un secreto que espero que no salga de esta sala, como también decía otro amigo aquí del tribunal. Se gana mucho más dinero afuera, es decir, no es una vocación de dinero, es una tontería, es un populismo absoluto, ¿no? Y además el presidente tiene cubierto todos sus gastos y vive de manutenciones de su partido desde hace 1,000 años, o sea, por favor, es que me dio mucho coraje, porque políticamente expresarlo afuera, digamos que es incorrecto y la gente se indigna y polariza, ¿no? Lo que quiero resaltar es el trabajo que se hace, la presión que se vive, ¿no? Y sobre eso quiero comentarles algunas cosas, porque la gente le da curiosidad, es decir, pues qué fácil trabajo este cuate, se sienta ahí en el salón o ahora en internet, en su casa, y dice con el proyecto, ¿no? Lo que significa cada vez que alguien dice con el proyecto o en contra del proyecto o voy a hacer un voto particular o expresar su voto, es decir, lo que hay detrás. Me parece que todos vivimos periodos, ¿no? En la vida que marcan la vida de cada uno. Mi biografía profesional se marcó en esos 10 años en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es el más alto honor profesional que he tenido en mi vida, ¿no? Más alto honor, desde luego, ser padre, ¿no?
Pero es casi de ese tamaño, ¿eh? Desde luego mi familia es más importante para mí, pero mi país es lo más importante después de mi familia. Y haber pertenecido a ese órgano para mí fue brutal. Yo soy constitucionalista, es decir, de eso estudié, digamos, ¿no? En la especialidad, en el doctorado, eso me gustaba desde antes. Y tener un trabajo descrito en la Constitución para interpretar la propia Constitución, pues es lo mejor que me pudo haber pasado, así reduciéndolo a lo más simplón. Y además sigo teniendo el récord de haber sido el más joven en integrar la sala superior, y eso pues para mí es un orgullo, por lo menos en 3 generaciones no me han roto ese récord. Yo participé en el proceso de selección de magistraturas a los 37 años, ¿no? A los 37 comparecí en la Corte y en el Senado, cumplí 38 en el proceso, llegué a la sala un 5 de noviembre, salí un 3, se me quedaron a deber 2 días, pero bueno, así fue esto. A los 15 días de haber cumplido 38 años. Yo antes era un profesor, yo creo que sigo siendo un profesor, ¿no? Pero vaya, me dedicaba de tiempo completo a la academia. Tenía un despacho, chiquito, una consultoría, pues para juntarle, porque los profes, ustedes lo saben bien, pues no, no te alcanza, y mis hijos pues comían carne, iban al kinder, ¿no? Y al coche había que echarle gasolina. Y ahí hacía mis consultorías. Nos inscribimos alrededor de 400 aspirantes en esa tanda, incluido al magistrado Silva y a varios amigos, para 6 plazas, porque el magistrado Luna estaba sustituyendo al magistrado de la PESA que había fallecido, ¿no? Había mucha tensión. Atención sobre el nombramiento de los nuevos magistrados, porque había sido muy estridente la campaña del entonces candidato López Obrador con el voto por voto, casilla por casilla, y la calificación de la elección del presidente Calderón que acababa de realizar la sala superior, ¿no? De hecho, yo fui a la toma de posesión del presidente Calderón, ya digamos como un invitado oficial al ser integrante de la sala superior, ¿no? Tuve muchísimas reuniones antes de ser magistrado. Eso a lo mejor puede generar algún morbo que puede ser interesante o divertido. Me ayudaron muchísimas personas de todos los partidos. O sea, el que dice, este es de este partido, yo creo que no tiene mucha idea. O sea, es difícil, digamos, tener ahí a un militante activo, ¿no? Me invitó, hablé, por ejemplo, con Roberto Gil Suart, que es muy querido amigo, y él me ayudó a hacer la estrategia. José Ramón Cossío, en la corte. María de los Ángeles Moreno Uriegas, priista, era senadora en ese tiempo, que fue mi jefa desde que yo era chavo, pasante en la Cámara de Diputados. Germán Martínez, ¿no? Hoy senador de Morena. José Antonio Meade me ayudó muchísimo. Renato Sales, que es un muy querido amigo. Carlos Abascal ya murió. Sebastián Lerdo de Tejada ya murió. Marcelo Ebrard me ayudó muchísimo con la bancada del PRD. Manlio Fabio Beltrones me ayudó, Don Memo Ortiz Mayagoitia me ayudó, Olga Sánchez Cordero me ayudó, Silvano Aureoles me ayudó, era senador, igual que Dante Delgado, y Santiago Krill, digamos, fueron mis interlocutores en mis grillas, en mis cabildeos, pues lo que tienes que hacer para llegar ahí, digamos, ¿no? Y tuve mucha suerte, la verdad, se alinean los astros, mi perfil encajaba, digamos, para ser colegiado. Mi integración, y la verdad que fue espectacular, ¿no? Me citaron, el último que me dijo que sí iba a ir fue Santiago Krill, fue el último con el que platiqué. El día de mi designación en el Senado, lo vi en la mañana a las 10, en la Torre Azul, donde tienen los senadores del PAN su oficina en Reforma, y me dijo: pues ya hay un acuerdo para que estés tú, en principio serás tú, estate por ahí de la 1 de la tarde en el Sanborns de Donceles. Todavía estaba el Senado en la casona de Jicoténcatl. Y ahí, estate atento con el celular, te buscamos. Y entonces me fui a mi casa corriendo, me volví a bañar, me puse una camisa nueva y una corbata y me fui con mi mujer ahí, no peinadito, pero sí perfumadito, al Sanborns a esperar. Y llegué y me encontré a María del Carmen Alanís con su pareja, con Emilio Rabasa, y a Flavio Galván con su esposa. Nos vimos y nos abrazamos, porque decimos, pues nos invitaron para lo mismo, suponemos que estábamos en distintas ternas, y me encontré a Pepe Rebollo,
ahí en una de las idas al baño, que estaba en mi terna. Hijo, cuando lo vi, dije, no manches, se está complicando esto. Y Pepe tuvo la decencia y la enorme estatura de decir, a mí no me habla. Vine a ver qué. Dije, pues te agradezco mucho. Y estuvimos de la 1 de la tarde en el Sanborns como a la 1 de la mañana o 12 de la noche. Fue un día larguísimo, larguísimo. Ya tomé posesión y fue impresionante. Y me impresionó mucho el cambio. Es decir, los senadores, lo digo con mucho respeto, sin referirme a ninguno en particular, un poco altivos cuando vas a pedir, ¿no?, el apoyo y demás. Una vez votado, unos discursos impresionantes, impresionantes, la verdad. Recuerdo el de Dante, el del líder del PRD, impresionantes, la verdad. Bueno, una vez que nos nombraron, ¿cómo nos saludaban? Señor magistrado, dices, qué cosa, ¿no? Y salimos y la prensa, o sea, ya llena, y lo primero que me preguntaron fue por el fideicomiso que tenían los anteriores magistrados, ¿no? ¿Y qué va a hacer con su salario? Y piensa que. Yo decía, no, yo les dije, oiga, pero hablemos de la Constitución, de los derechos, de cómo veo el derecho. O sea, me sentí, digamos, la primera cubetada de agua fría. Decir, a veces la gente lo que quiere ver es lo que dijo el presidente en la mañanera, o sea, cuánto ganas, qué hay. Unas cosas que son completamente secundarias y repito, no me parecen nada desproporcionadas para el tamaño de responsabilidad, ¿no? Yo tenía una vida de académico, pues, que es una vida espectacular, ¿no? Rentábamos un departamento cerca de la Universidad Anáhuac del Sur, que es en donde dirigía la facultad. Jugaba tenis en un club que estaba ahí abajo, sigo jugando ahí. El kinder de mis hijos estaban chiquitos. Bueno, Mateo tenía 3 años y Salvador 7. La primaria de Salvador estaba muy cerca y el kinder de Mateo también. Vivía en un pueblito, digamos, ¿no? O sea, comía diario en mi casa y demás. Y mi mujer me dijo con un poco de inocencia, dijo, oye, pues prométeme que no va a cambiar nuestra vida, ¿no? Mayormente. Y yo también con mucha inocencia le dije, sí, te lo prometo, pues así, todo igual, ¿no? Y no volví a comer en mi casa en 10 años, ¿no? O muy pocas veces, contadas ocasiones. Me hicieron una entrevista saliendo y me dijeron, ¿qué le faltó? Le dije, pues a lo mejor tiempo para mi familia, ¿no? En lo personal tengo un problema, una pelea directa con el tiempo, es decir, siempre quiero más tiempo. Siempre creo que me falta sueño y que me faltó hacer más ejercicio y estar más con mis hijos en la mañana y trabajar más. Y, o sea, es decir, mis días deberían ser de 30 horas y no me alcanza. Pero sí creo que el déficit ahí se lo llevó la familia y eso tampoco lo sabe la gente. No es un tema mío, es de todos los que trabajan en el tribunal y lo saben muy bien, ¿no? Lo saben muy bien. Y al principio era muy difícil porque, digamos, agarrar el ritmo de esa maquinaria, de esa tortillería. Es brutal, el que está atrasado es el magistrado, no la ponencia, ni la maquinaria, ni jurisdiccional, ni administrativa que trabaja ahí. Yo me llevaba los proyectos de sentencia, tanto los míos y los dictámenes y los proyectos de mis colegas. Y yo recuerdo en ese departamentito, los domingos en la tarde ya sentando dándole, y eran unos salteros, ¿no? De folders impresionantes. Y me decía mi mujer, oye, ¿así va a ser los 10 años? O sea, pues no sé, espero que no. Pero además no era época electoral álgida, digamos, como están ahorita, que deben estar viviendo una locura, ¿no? Es decir, lo sé, se doblan las ponencias, llegan cantidad de asuntos, la presión del tiempo y demás. Y tenía esa sensación de. Yo fui un adolescente muy, muy inquieto y que tenía en la secundaria y en la prepa, la primera mitad de la prepa, de no hacer la tarea, de no acabar, de no preparar el examen, de apurarte para librarla, pero ya en la escuela, ¿no? De sentir esa sensación de irte a dormir sin haber hecho la tarea. O sea, no, pues que no puedo irme sin leer esto. Y no me daba tiempo de leer todos los proyectos, dejen de estudiar y de razonar. Y estudiaba para mi cuenta con los secretarios el lunes, que lo digo y lo sostengo, es lo que más me gustó de mi magistratura. Lo mejor era la discusión con mi ponencia todos los lunes. Sí, me daban cuenta, me explicaban, discutíamos, a veces en contra, a veces hacíamos dos proyectos o dos dictámenes para discutir, y era un espectáculo ver la ponencia que tuve. Yo creo que, bueno, o sea, todas son muy buenas, pero
yo sí sentía que tenía la mejor, la verdad, ¿no? Y teníamos muy buen ambiente, fuimos campeones del torneo de fútbol, ganábamos varias cosas, nos llevábamos muy bien. Y bueno, estudiaba como loco, o sea, llegaba el lunes desvelado, digamos, a trabajar para mi cuenta con los secretarios. Y acababa la cuenta, afinaba yo de estudiar, luego me encerraba con Juan Carlos después de la cuenta a ver algunas cosas, o sea, cambia este proyecto, cambia este dictamen, voy a ver, habla con el instructor de la otra ponencia a ver si cambian su proyecto y demás. Y ya con eso, me subía a comer con mis colegas. Comimos todos los lunes de los 10 años, todos los lunes. La verdad que lo hicimos muy bien. En ese sentido, digamos, la comunicación que teníamos, tanto administrativa como jurisdiccional, era espléndida. Con diferencias y dificultades, por supuesto, pero todos honramos la colegialidad y siempre comimos ahí todos los lunes. Veíamos temas administrativos, invitaciones, cosas, nombramientos, cosas institucionales. Platicábamos un poquito cómo estábamos. O sea, eso ayudaba, digamos, a distensar. Comíamos y nos cambiábamos de mesa para la sesión previa. Y a veces nos íbamos hasta la noche. Entraban los secretarios y, a ver, yo estoy de acuerdo con este asunto, si le cambias esto. No, discutíamos asunto por asunto. Y el martes se hacían los ajustes a los proyectos de sentencia que habíamos acordado el lunes. Es decir, a ver, este magistrado o esta magistrada va a votar con mi proyecto si yo cambio estas cosas y quedamos que sí. Entonces, Juan Carlos coordinaba con el secretario que había proyectado y el auxiliar o el equipo que había proyectado, hacíamos como equipos, ¿no? Células, cuando no lo hacía uno solo, los cambios, los discutíamos, los revisaba, se los dábamos a la otra ponencia y la otra ponencia decía si sí o si no, y al mismo tiempo nos daban de las otras ponencias los proyectos, los cambios que habíamos pedido. Y donde no nos poníamos de acuerdo, que está bien, digamos, cada quien su postura, todas son igualmente válidas, digamos, ok, no hay, sale, voy en contra de este proyecto o el otro, y a preparar la discusión, es decir, un poco más de elementos para el debate público. Y el miércoles llegábamos al antepleno, sesionábamos a las 11 de la mañana, o a las 12, no me acuerdo, pero llegábamos una hora antes, creo que a las 11 nos veíamos en el antepleno. Ajustes de última hora, porque todos teníamos ese tic, la verdad, volvíamos a revisar, oye, no me gustó esto, cámbiale. Y a veces nos echábamos anteplenos de horas abajo del pleno público, ¿no? Y de ahí salíamos a juzgar, así lo ponía yo en mi Twitter, a juzgar, al pleno, a la sala, al pleno de la sala superior, que es un lugar imponente y es de los lugares físicos que mejores recuerdos me traen en la vida, ¿no? Es un lugar que querré siempre. Y déjenme comentarles algo personal, algunas anécdotas personales. Dos, a mí me gusta muchísimo el fútbol, ¿no? Me marcó de niño. Mi padre fue directivo de un equipo de primera división del Atlético Español y luego del Necaxa. Yo crecí yendo al fútbol desde chiquito, bajaba a los vestidores, veía calentar a los jugadores, veía el último discurso, ¿no?, de animación que daba el entrenador. Cómo echaban una porra o rezaban todos los jugadores abrazados, algo emocionantísimo. Cómo sonaban los tachones, ¿no?, los tacos en el piso de cemento del vestidor del Estadio Azteca. Cómo ese pasillo que subía una escalera de caracol para salir a la cancha. Yo salía con los jugadores, era algo que me marcó muchísimo. Y salir al Estadio Azteca, siempre vacío, ¿no?, porque nadie iba a ver al Atlético Español. Pero bueno, era un lugar imponente. Y toda proporción guardada, yo sentía que era algo muy similar a cuando nos parábamos del antepleno y subíamos los 7 las escaleras por el pasillo previo, digamos, a esa arena de la democracia maravillosa que es el pleno de la sala superior. Era algo similar, ¿no? Era impresionante, la verdad. Lo disfrutaba muchísimo, muchísimo, ¿no? Claro, pues, los goles se cambiaron por sentencias, ¿no? Hacer justicia es como meter un gol en la final del Mundial, caramba, ¿no? Y no siempre se hace justicia, eso es bien importante decirlo. Por ejemplo, llega alguien con razón porque le violaron un derecho, pero llega tarde, es extemporáneo. No puedes entrar por debido proceso. Y tienes que cuidar esas normas. Y sabes que tiene razón, y sabes que le hicieron una injusticia y no puedes hacer nada. Es terrible, digamos. Conocí los sinsabores, ¿no?, de la legalidad, a veces la aplicación de la ley sin justicia, ¿no? La imposibilidad de satisfacer un derecho por alguna cuestión procesal, ¿no? La desesperación de no convencer a tus pares
por algo que crees que es mejor, que no necesariamente tienes la razón, pero tú crees que la tienes y que los otros están equivocando. Seguramente si perdías, pues los otros tenían la razón jurídica, y esa es la verdad jurídica, ¿no? Pero es desesperante, ¿no? Pero también sé lo que es otorgar a alguien lo que le corresponde, ¿no? O sea, defender un derecho hasta el punto de restablecer su ejercicio, sancionar a un responsable, convencer con argumentos, ¿no? O sea, es decir, es maravilloso. Y a veces hablar es más sencillo que escuchar y comprender al otro. Digamos, la tarea deliberativa del juez es importantísima. Tener la apertura para decir, a ver, escucha lo que me está diciendo. Yo creo que lo que yo pienso es lo mejor, pero escúchalo porque a lo mejor tiene razón. Y dejarte convencer me parece una parte grandísima del juez, ¿no? Las derrotas del fútbol pues las cambié por votos particulares, ¿no? Y los empates por votos concurrentes, digamos, ¿no? Y a veces en mis ejercicios deliberativos, esa es la segunda anécdota, emulaba a un rejoneador. Una vez fui a los Toros y rejoneó este cuate hermoso de Mendoza, ¿no? Un español impresionante que tenía un caballo espectacular que se llamaba Cagancho. Una sola palabra, no dos, ¿no? Cagancho. Y estaba yo en un buen lugar, digamos, cerca de la barrera, y estaba por ahí pasando con el toro, cabalgando, y le gritaba al toro y al caballo, mientras, o sea, el toro a centímetros del pitón del toro del caballo, ¿no? Y le gritaba el regionador, vente conmigo, vente conmigo, y se lo iba jalando así, vente conmigo, vente conmigo, y se jalaba el toro. Y ya que lo dejaba, ¡ajá!, le gritaba. Cuando estaba muy álgida la negociación, yo fui el primer tecnológico de la sala, hago un paréntesis, ¿no? Una cuestión generacional y no estaba tan en boga como ahora, es la verdad. Bueno, no en boga, no había avanzado tanto, no era tan común tener algunos medios que ya todos damos por descontado. Fui el primero en chatear con la ponencia y los hacía, era a través de Yahoo. Los hacía conectarse a todos y se soplaban la sesión y me tenían que estar pasando precedentes y cosas y alimentando. A lo mejor yo decía, güey, no me hace caso, pero no, si les hacía caso, lo que pasa es que no siempre usas en la discusión lo que te están mandando. Y Juan Carlos coordinaba. Lo que está diciendo este magistrado se contradice con lo que dijo tal. Porque yo en mis dictámenes pedí un sistema de precedentes que me ayudó a hacer Juan Carlos. Es decir, de todos mis votos y de todos los votos, esa era mi arma secreta. Ahora ya pasó. Y de todos los votos de mis compañeros, decía, digamos, los precedentes anteriores. Normalmente tenía yo la cortesía de decírselo antes, oye, tú has votado esto y esto, pero cuando me sacaban así un golpe bajo, digamos, en la sesión, o me cambiaban el criterio, le decía, oye, pero tú votaste esto, esto y así, te estás contradiciendo, ¿no? Me daban ahí material. Entonces yo estaba en la laptop y discutiendo, viendo en la sesión pública. Y ya que agarrábamos algún criterio así, por ejemplo, esto lo votó al revés, o esto le va a gustar porque tiene algo parecido a lo que resolvió la vez pasada, no sé, yo pensaba en este rejoneador y le decía, ahí te voy. Y entonces le decía, oiga, pero usted votó así, así, así. Y cuando empezaba a razonar, le decía, vente conmigo, y decía, bolas, y lo sacaba. Y algo que disfrutaba yo muchísimo, muchísimo. Parece que es algo pasivo estar ahí en las sesiones, me refiero a los magistrados. El peor papel, la peor chamba de todas es la del secretario general de acuerdos, que se avienta la sesión ahí sentado, o sea, pobres cuates, ¿no? O pobres cuatas, ¿no? Es pesadísimo. Y además no se le puede ir nada. Las sesiones son agotadoras, verdaderamente agotadoras. Porque te pueden meter una bola rápida en el sentido de que te cambian un sentido, parece que estás sentadito, pero estás analizando cada cosa que dicen y demás. Estás muy concentrado. Yo salía agotado de las sesiones, ¿no? Y además era algo muy extraño porque acabando la sesión del miércoles, era como acabar la semana. O sea, teníamos ahí como una cronología cruzada. Porque los jueves circulábamos los proyectos. O sea, llega una demanda al tribunal, te la turnan a la ponencia, la discutes con el coordinador de ponencia, ves a quién se la turnan de los secretarios, hacen el proyecto, lo discute con el coordinador, luego lo discute con el magistrado, si es muy complejo con más secretarios, si es muy, muy complejo con toda la ponencia. Y ya que tiene el visto bueno, circulábamos los jueves a las 2 de la tarde en época ordinaria. Ahora que están, por ejemplo, con las tomas de posesión, es una locura y se rompía ese ciclo, ¿no? Pero lo hacíamos así y entonces el miércoles acababa la sesión y el jueves empezábamos a circular.
Entonces, lunes, cuenta con los secretarios y previa. Martes, ajustes y estudio para la sesión. Miércoles, pública. Jueves, distribución de proyectos. Y viernes, empezar a dictaminar y estudiar los otros. Y en el Inter, tenías acuerdos, tenías alegatos, tenía comisiones, tenía comités. No paraba. Te dicen, eres un jefazo. No, no es cierto, no controlas tu agenda. Porque el particular, yo tuve 5, es un trabajo también agotador, digamos. Te dice, a ver, no está a mi consideración la sesión pública ni de ningún magistrado. Pues hay que sesionar y tenemos el acuerdo de la hora y el día, ¿no? Entonces, la pública, la previa, la resolución, el estudio. Hay alegatos, te vienen a ver las partes, los tienes que recibir necesariamente antes, tenían la prioridad, antes de resolver. Y entonces te iban llenando la agenda. Yo era como niño, o sea, ¿mañana qué toca? Ah, pues mañana tienes un desayuno a las 8 de la mañana, tienes sesión de la Comisión de Transparencia que yo presidí a las 10, tienes un alegato a las 12, tienes una reunión con tal magistrado para hablar de un criterio, tienes una visita a la corte para la hora de la comida, regresas porque tienes otros alegatos, está pidiendo, Juan Carlos, el coordinador y el particular, o sea, se llevaban muy bien, pero una tensión permanente. Juan Carlos me está pidiendo cita y dice que le urge que definas una y no puedes, y Juan Carlos se asomaba y estaba yo con alguien, y el director general de no sé qué te quiere ver, o sea, es decir, no paras, así fueron 10 años. Creo que nunca tuve un fin de semana completamente libre, sin estudiar, digamos, un asunto, sin hablar con Juan Carlos o con Mauricio, sin hablar con un colega, nunca más. En el coche estudiaba o leía las noticias, iba hablando. Tenía un silloncito en mi sala de espera y a veces me echaba un coyotito después de comer, de 20 minutos, media hora, y me despertaba mi particular, ¿no? Fue algo emocionante. El altero, digamos, de expedientes los domingos en mi casa fueron bajando, agarré el ritmo, y ya que estuve al 100%, pues nombraron a los nuevos magistrados y me fui. Es decir, no dejas de aprender, de trabajar y de jalar en esa maquinaria, ¿no? La verdad que entregué mi resto. Mi familia me acompañó, mis compañeros me acompañaron y me beneficié profundamente del personal de esa grandísima institución que es el juez constitucional de la democracia mexicana. En otras cuestiones, muy rápido para que si quieren tener algún intercambio, pues cambié el formato de las sentencias, es decir, creo que los abogados estamos mal formados ahí, somos muy barrocos, latinajos, nos sentimos importantes o elegantes por ser rebuscados, ¿no? Yo siempre cito, y yo fui el primero que caí en eso, yo siempre cito y me lo sé de memoria porque me da mucha vergüenza, el primer párrafo de mi tesis doctoral que se repitió en la edición del libro que publicó la Complutense de Madrid, Jurídicas de la UNAM, y por Rúa y la Náhuac, ¿no? O sea, más o menos así era. La hermenéutica jurídica es coetánea al derecho y previa a la ciencia que lo estudia, pues implica un aspecto subjetivo de concreción. ¡Pum! Me sentía yo importantísimo. Dije, eres un gran jurista, un gran jurista. No se entiende, no se entiende eso. La hermenéutica jurídica es la interpretación del derecho. Es coetánea al derecho, es decir, existe al mismo tiempo que el derecho, ¿no? O sea, si hay derecho, hay interpretación de las normas. La hermenéutica jurídica es coetánea al derecho y previa a la ciencia que lo estudia. Es decir, primero existe el derecho a la norma, luego la interpretas para aplicar y luego existe la ciencia, la dogmática, que estudia tanto la norma como su interpretación para especular, para hacer la ciencia del derecho, ¿no? O sea, la hermenéutica jurídica es coetánea al derecho y previa a la ciencia que lo estudia, pues implica un aspecto subjetivo de concreción. Es decir, la interpretación implica que una persona, un juez o una autoridad concreta, aplica. Pero así se escriben las sentencias. Y hay muchos casos de personas que tienen una sentencia que ganaron y dicen, pero gané o perdí, no le entienden y son larguísimas, cientos de páginas. O sea, yo estoy en contra de eso, de las columnas griegas, de los latinajos y de las balanzas de la justicia y los búhos, son espantosos, pienso yo, digamos, del abogado que quiere ser como él era abogado hace 200 años, ¿no? O sea, creo que hay que acercar la justicia y en eso creo que pude incidir un poco. Abrimos la cuenta de Twitter del tribunal, de Facebook, no había, se resistió un coordinador de comunicación social, ¿no? Hasta que llegó el presidente Luna lo pudimos hacer, porque era como nuevo, digamos, queríamos abrir eso. Hoy está muy abierto el tribunal y lo celebro profundamente, profundamente.
Yo respeto y admiro a todos los que están ahí y a todos los que han estado, pero sí encuentro una diferencia sustancial en el primer año de la primera integración con el día de hoy. Es decir, la progresión institucional, orgánica, normativa y funcional que ha tenido el tribunal para incidir en nuestra democracia, que ha sido a golpe de sentencia. Es decir, no es que la tengan más fácil o sean mejor los de ahora que antes, pero sí son beneficiarios, como serán quienes lo sucedan de ellos, de lo que se ha avanzado, ¿no? Y eso ha sido un privilegio enorme, enorme, haber participado, estar vivo para ver que cumple 25 años. Yo creo en Dios y me vale gorro y lo digo, y que Dios me dé mucha vida para estar cuando cumpla 50, ¿no? Es decir, tengo 52 y que pueda estar a los 77. Y que estemos aquí algunos de los que jovenazos que están aquí, viejitos, hablando qué bien que esté, que no lo reforman y que sigue. Creo en la justicia, creo en la democracia, creo en la Constitución, soy un liberal y todo eso defiende el Tribunal Electoral. Y haber formado parte de su alineación fue el privilegio profesional más grande que he tenido en mi vida. No aspiro a ningún otro cargo público, es decir, ya fui juez constitucional, yo estuve la suerte enorme, el privilegio enorme de servir a mi país desde la cima, digamos, de ese iceberg compuesto por todos ustedes, me refiero a los funcionarios del tribunal, que tanto bien hacen a nuestra lastimada democracia. Muchísimas, muchísimas gracias por la invitación y siempre cuentan conmigo, porque aunque ya no soy titular y vendieron mi carta, siempre perteneceré al equipo del tribunal. Muchísimas gracias, Carlos querido. Gracias a todos por la invitación. Al contrario, doctor Nava, ¿qué le puedo decir? Deliciosas las anécdotas que nos cuenta. Seguramente para más de una persona aquí presentes, pues provocó gratos y muy buenos recuerdos de esas y otras épocas, porque precisamente a lo largo de estos 25 años, historias muchas que se han vivido, historias muchas que se han escrito. Y qué mejor escuchar de uno de los principales protagonistas, pues esto otro que en no pocas ocasiones no todos sabemos o escuchamos por ahí, pero qué mejor que escuchar de viva voz esos intríngulis, esa forma de trabajar con presión, con mucha carga en un órgano jurisdiccional como lo es este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que sin duda también se ve tan beneficiado, tan pues tan satisfecho de seguir en contacto y seguir recibiendo de todos ustedes, quienes en su momento ejercieron la función jurisdiccional, este tipo de mensajes, este tipo de enseñanzas, al fin y al cabo enseñanzas profesionales, como usted bien lo dijo. Tenemos algunos minutos para ver si alguien quisiera hacer un comentario, hacer alguna pregunta al doctor Nava, alguna Disparen. participación. Por acá tenemos doña Mirna. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Bueno, primero que nada, pues agradecer la oportunidad de estar en esta tertulia. Creo que ha sido una plática muy amena, muy interesante. Y bueno, a mí me surgen varias preguntas, ¿no? Con esto del aniversario del tribunal. 25 años, supongo que se dice fácil, pero ha sido muy complejo de irlo conformando. Y yo me preguntaría, en estos 25 años, obviamente ha habido un avance y yo no me imagino el derecho electoral sin el tribunal. No, no me imagino. Pero en este momento que estamos viviendo y que si hay rumores de que puede desaparecer o que se quiere desaparecer, ¿cómo afectaría en nuestra sociedad, en la democracia que se ha consolidado? Y bueno, también me pregunto cómo se concibe la justicia. Yo sé que es un término muy ambiguo, muy amplio, muy complejo, pero bueno, me gustaría conocer la opinión del ex magistrado, del doctor Nava.
y cómo concibe este término de justicia, principalmente enfocada al ámbito electoral. Bueno, gracias. Gracias, Mirna. Con mucho gusto. Bueno, si desapareciera el tribunal, sería una desgracia. Si desaparece el tribunal electoral, lo que está en riesgo es la democracia mexicana. Porque la democracia se construye a base de normas y los ladrillos que las hacen son los derechos de las personas. Y el único garante, o el último garante, de esa cuestión tan grave es el tribunal electoral. Nuestra democracia formal, es decir, la contienda electoral, no es muy civilizada. Por eso tenemos tantas normas. En países más con democracias más consolidadas hay menos normas y menos instituciones, porque no se necesitan, porque no son tan aguerridas, porque no son tan tramposos. Todos los partidos hacen lo mismo, o sea, todos lo sabemos. El problema de las elecciones es el dinero en efectivo abajo. El mayor número de juicios es las broncas que tienen los partidos entre ellos. Se hacen la misma chapuza todos. Y luego cuando llegan, violan las normas. Y el INE tiene una tarea también ingratísima, está encorsetado, digamos, con sus funciones para tratar de velar por esa legalidad. Y todo eso se resuelve jurisdiccionalmente en el tribunal. Quitar ese último resorte, pues yo creo que es poner en franco declive a la democracia mexicana. Yo apuesto porque no va a suceder, no tiene la mayoría. Y se ha hecho el tribunal, a veces con normas rebuscadas, digamos, partiendo desde el 41 constitucional, que es una cosa espantosa. Tenemos ahí regulaciones propias de un reglamento de asignación de tiempos de radio y televisión que no debería estar ahí, pero bueno, desde ahí ha sido a partir de consensos y de concesiones políticas entre todos los partidos, ahí sí viendo, digamos, un mejor sistema democrático. ¿Qué hay cosas que mejorar? Hombre, desde luego, todo es mejorable, pero sería catastrófico. No veo ninguna salida sin el Tribunal Electoral y creo por lo mismo que no va a suceder, ¿no? La justicia es lo más complicado, ¿no? Decía el clásico que no hay nada mejor repartido en la tierra que la razón, porque todos creemos tener suficiente, ¿no? Digamos, nadie le quiere quitar más al otro. Pero al momento de darla es terrible. La justicia constitucional no es tan difícil, porque al basarse en derechos, digamos, el derecho tiene primacía sobre otras cuestiones que no tienen el mismo rango. No todos los asuntos son difíciles. O sea, difíciles es cuando hay dos derechos en coalición y no sabes con cuál ir. Digamos que mi noción de la justicia desde la perspectiva electoral se empata, o ahí estuvo la respuesta que muchas veces encontré, digamos, en la propia democracia y en los derechos. Los casos, la soledad del juez es brutal cuando no sabes qué decidir. Cuando dices, no sé si ir para allá o para acá. Por fortuna, en muy pocos casos me arrepentí. En algunos sí, ¿eh? Muy pocas veces cambié de criterio. O sea, si voté aquí que sí, y ahora creo que es mejor que no. Es muy complicado. Es un proceso, digamos, cognitivo brutal, ¿no? Pero bueno, creo que la respuesta para que alguien más participe. La justicia electoral tiene el maravilloso comodín de los derechos y de la democracia. Entonces creo que impartir justicia electoral es garantizar la democracia y los derechos, sin que suene a discurso, pero ahí está la solución, ¿no? Gracias, Mirna. Muchas gracias, doctor Nava. ¿Alguna otra intervención? ¿Algún otro comentario? Magistrado Silva Daya, por favor. Muchas gracias, felicidades, doctor Salvador Nava. Estupenda intervención de grandes recuerdos. ¿Alguna resolución o sentencia que se tenga memoria que sería, desde tu perspectiva, paradigmática durante esta segunda integración de la Sala Superior, y una reforma que pudiera considerarse como necesaria, imprescindible? Gracias. Hijo, qué bárbaro, Juan. Qué malvado eres. Mira, por el impacto que tuvo, digamos, pues la sentencia en la que participé como ponente, junto con el magistrado Galván y el entonces presidente Carrasco, pues la de la elección presidencial, ¿no? La calificación jurisdiccional de la validez de la elección presidencial del presidente Peña Nieto. Es decir, el trabajo y la trascendencia, pues impactamos directamente a todos los habitantes del país. Esa me gustó mucho,
poder participar como ponente en esa sentencia. Pero la comparo al mismo tiempo con la candidatura del partido más pequeño en el municipio más pequeño, en el último estado del país, a quien quiera que sea, digamos, cuando se la habían quitado a la mala, que era algo recurrente. Llegaba un precandidato y decía, hubo una asamblea en mi partido, digamos que había un caciquillo ahí o caciquilla que dominaba el comité directivo municipal de tal partido, en el municipio que ustedes quieran, y como sabía que la oposición interna del partido les iban a ganar, adelantaban la asamblea, por ejemplo, y sesionaban sin el grupo de oposición y nombraban al candidato o al presidente del partido municipal y venían en JDC. Eso pasó mucho en todos los partidos, ojo, en todos. Y entonces decíamos, esa asamblea va para atrás. Esas me gustaban muchísimo porque era una injusticia clarísima, un abuso de la mayoría de la democracia, que es el talón de Aquiles de la democracia, digamos, para restablecer los derechos de la minoría, muchos de esos. Y uno que me gustó porque empezamos, te acordarás, Juan, al principio empezamos un asunto del PRI de San Luis Potosí. Un candidato se quejaba, un candidato a la presidencia de ese partido, ¿no? Digamos, era una asamblea para cambiar dirigencia estatal. No fue a la asamblea y se quejaba del resultado de la misma. Y entonces, ustedes saben, típicamente no tiene interés jurídico porque al no haber ido, pues no puede impugnar lo que sucedió ahí y se sobreseía, ¿no? Se desechaba. Pero al mismo tiempo esta persona había pedido información sobre la versión escenográfica y demás de la asamblea y no se la dieron. Y entonces decía, sí está bien, no tiene interés jurídico, hay que sobreseer, no desechar, porque la información se la tienen que dar. Todavía no estaba regulado el acceso a la información como está ahora, ni había la reforma del 2007 del INAI y demás, ni como derecho fundamental. Y entonces mis compañeros decían, no, es que se va, digamos, ¿no? Con el interés jurídico. Y les decían, no, y les literalmente, con mucho respeto lo digo, yo participé en la hechura de la primera ley federal de transparencia, ellos no, digamos, yo era el transparentólogo en esa época del tribunal, y les expliqué la autonomía del derecho a la información, o sea, cómo corre por cuerda separada y cómo se convencieron ahí, lo ganamos 4-3, fue maravillosa para mí esa resolución, ¿no? La verdad, la recuerdo con muchísimo cariño. Recuerdo algunos alegatos muy impresionantes de comunidades indígenas, por ejemplo, de Oaxaca, en donde venía una parte importante de las mesas directivas de las comunidades y hablaban 10 o 15 personas. Bueno, nos echábamos 3 o 4 horas con ellos, ¿no? Y se repetían, pero ellos desgarrándose para explicar lo que era su derecho. Eso me parece precioso, digamos, de un juez. Y las reformas, yo creo que hay que cambiar algo respecto de la fiscalización, porque parece un juego como falso. Es decir, el INE tiene un aparato de contadores de locura verificando las cuentas, digamos, de las campañas, y los candidatos dan dinero por debajo que no es fiscalizado, o sea, es de locos. Todos sabemos que pasa eso. Hay que cambiar ese sistema, ¿no? El presupuesto de los partidos hay que bajarlo parejo, podría ser. Y a mí lo que no me gusta, lo digo con muchísimo respeto, es esta idea de Woldenberg que se llevó al mecanismo de jurisdicción y de aplicación administrativa del derecho, que es este híbrido de los administrativos sancionadores entre el INE y el tribunal. A mí me parece disfuncional, a mí. Yo lo quitaría. Una es la autoridad administrativa, otra es la jurisdiccional. Eso reformaría yo. Y no les va a gustar a ustedes, pero yo creo que debería de definirse el plazo de magistratura más tiempo y como algo terminal. Es decir, los magistrados de la Sala Superior, creo yo, no deberían de ser ministros de la Corte, aunque ha habido grandes ministros que estuvieron en la jurisdicción electoral, porque está el canto de las sirenas, y como estás jugando política, los políticos siempre te ofrecen, es la verdad. Oiga, qué bien se vería usted en la Corte. Hombre, muchas gracias. Pues sí, tienes corazoncito, ¿no? Es decir, yo quitaría esa posibilidad. Y también de los regionales a la Sala Superior, por la misma razón. Y yo metería una jubilación a los magistrados, no para mí que tengo 52 años, pero sí para mi magistrado Luna Ramos, que tiene 80 como mi padre, ¿no? Con un mix ahí, por ejemplo, si trabajas no la cobras, pero tener garantizado eso para que no tengas necesidad ni tentaciones o de trabajar después o de buscar otra chamba en la corte o demás.
Eso haría yo. Muchas gracias, Juan. Un abrazo fuertísimo. Mucho éxito con lo que te queda del proceso, ¿eh? Y mi cariño siempre. Ya que pasen los procesos, vayamos a comer con los cuates de la ponencia. Muchísimas claro que gracias. Sí, doctor. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Nava. Y bueno, a partir precisamente de estas preguntas, sí, interesantes, provocadoras del magistrado Silva Daya y de la respuesta también interesante y provocadora del doctor Nava Gomar, pues les agradezco a todas las personas su presencia en esta aula virtual. Le agradezco al magistrado Silva Daya su asistencia, su interés en estas actividades de esta Escuela Judicial Electoral y, por supuesto, le agradezco muy profundamente al doctor Nava Gomar su interés por seguir participando en estas actividades de difusión, de formación en esta Escuela Judicial Electoral de su Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Les agradezco muchísimo, les deseo lo mejor y ojalá pronto volvamos a coincidir, sea en esta aula o en estos mecanismos virtuales, o qué mejor, coincidir físicamente, pero seguir coincidiendo. Muchísimas gracias, doctor Nava. ¿Algún mensaje final? No, hasta siempre, que estoy siempre a la orden, les deseo lo mejor. Viene el cierre del proceso electoral. Y que sigan trabajando como hasta ahora, la verdad que lo están haciendo bien. La presidencia del señor magistrado Reyes Rodríguez creo que arrancó muy bien, que están viviendo una etapa interesante y positiva, lo cual celebro, y que sigan demostrando quiénes son con lo que hacen también, enseñando, juzgando, difundiendo, y enhorabuena, y por otros 25 más. Aquí nos vemos en 25 años, si Dios quiere, mi querido Carlos, muchísimas gracias, eres muy gentil, y a toda la Escuela Judicial un saludo muy fuerte. Muchísimas gracias, doctor, está hecha entonces la convocatoria, ya está. Nos vemos aquí, de entrada, dentro de 25 años. Venga. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Hasta pronto. Gracias, hasta siempre.